Disculpe, ¿es usted el señor Manuel? ¿Qué quieres? ¿Conoce a Víctor Zulueta? No le conozco. ¿Quién es? Director de cine. Nunca me ha interesado el cine. Dime qué quieres y lárgate, estoy ocupado. Vengo del pueblo, les he enseñado una foto de Víctor y me han dicho que tal vez podría ayudarme. ¿Quién te ha dicho eso? Venga, señor Zulueta, que sé que es usted. Tú no sabes una mierda. Víctor Zulueta está muerto. Acaba de decirme que no le conocía. Según lo que yo sé, Víctor se esconde en un pueblo como este para evitar la fama que le proporcionó su única película. Llevo más de un año buscándole para preguntarle cómo se puede hacer una obra maestra sin apenas presupuesto y sin pasar por el aro de la industria. ¡Por Dios, ganó una Palma de Oro! ¡Fue increíble! O sea, ni siquiera tenía productora. ¡Ojalá pudiera hacer yo algo así! Solo puedo decirte que si en esta vida quieres algo con todas tus fuerzas, tarde o temprano lo consigues. Fíjate en mí. Yo solo quiero una vida sencilla aquí en mi huerto y no la cambio por nada del mundo. Ni por la concha, ni por la palma, ni por el león. Por nada. La fama no sirve de nada. Es una mierda. No hace que una película sea mejor. La industria del cine está corrompida. Tienes que jugar su juego o estás muerto. Todos se conocen, todos hacen lo mismo. Y el dinero está en manos de unos cuantos, de los de siempre. La historia y los personajes hacen grande una película. Y eso casi no cuesta dinero. Para no gustarle el cine, parece saber mucho, ¿eh, Manuel? Pareces un chico listo y trabajador. Si quieres contar historias como Víctor, creo que podrás hacerlo. De hecho, ya lo estás haciendo. Secuencia 1, exterior. Carretera. 1 Vespa antigua baja por una carretera. Secundaria. Título, 2 puntos, el huerto. ¿Pero qué mierda de final es este? Secuencia 4. Para no gustarle el cine, parece saber mucho, ¿eh, Manuel? Eres un chico listo. Llámame Víctor. Con los saludos de la academia.